Bienvenidos al microprograma del Gobierno Regional de Ica. Soy Luz Canales, los invito a acompañarnos para el desarrollo de las noticias. Desde la provincia de Chincha, del distrito de Pueblo Nuevo, les presentamos este informe. Más adelante, una entrevista con el gerente del Centro de Salud de este distrito para que nos hable de los trabajos que se vienen ejecutando en la prevención y control del dengue, del zancudo Aedes aegypti, para evitar más casos propagados en esta provincia. De inmediato nos vamos con nuestros titulares. Desde la provincia de Chincha continuamos con la campaña contra el dengue, el zika y el chikungunya. La entrevista al gerente del Centro de Salud de Pueblo Nuevo, quien nos da un informe del trabajo del control y prevención del dengue y el zika. Además, la firma del convenio que permitirá la construcción del Colegio Carlos Noriega Jiménez en Paracas. El informe sobre la falta de concientización y de prevención que permitió el incremento de casos de dengue y zika en toda la región. En Huaytará se desarrolló una reunión más de la Asamblea de la Mancomunidad Birregional entre Ica y Huancavelica. El gobierno regional implementa un servicio turístico para los visitantes en Huacachina. Iniciamos el programa contándoles que el gobierno regional hace posible la construcción del Colegio Carlos Noriega Jiménez en Paracas, Pisco, gracias a la modalidad de obras por impuestos. Cientos de niños del sector de Santa Cruz de Paracas se beneficiarán con la construcción de la institución educativa Carlos Noriega Jiménez. Esta obra será una realidad gracias a la firma del convenio entre el gobierno regional de ICA y el consorcio Paracas, conformado por las empresas Minsur, Tecnologías de Alimentos e Inversiones Nacionales de Turismo, quienes harán posible la construcción de la moderna infraestructura. Este es un momento histórico, como ya se dijo, no solamente para el colegio Carlos Noriega, también para el distrito de Paracas, para la provincia de Pisco, para la región Ica, para el país. Es un momento en donde estamos congregados, Estado, empresa privada, sociedad civil, dando el ejemplo de cómo construir una mejor sociedad. Y creemos, todos los que estamos presentes, que invertir en educación es la manera más eficaz de impactar en el desarrollo de la sociedad. Y tenemos la convicción de que ejecutando esta obra nosotros le vamos a poner toda nuestra experiencia y vocación para que esta obra se haga de calidad. Esta obra comprenderá la construcción de aulas pedagógicas para el nivel inicial, primario y secundario, así como ambiente psicomotriz, sala de lectura, bibliotecas, centros de cómputo, laboratorios, entre otros. El gobernador regional felicitó el trabajo de los docentes y de las autoridades que hacen posible la construcción del colegio. Además, anunció avances de la construcción del colegio de alto rendimiento de ICA. Felicitar y agradecer a los maestros, porque derecho incumplidos, por supuesto que los tienen. Una inversión muy importante que el gobierno regional apoya con todo entusiasmo. En el rubro de la educación vienen más buenas noticias. El próximo mes es probable que se ponga la primera piedra del Colegio de Alto Rendimiento en ICA, el COBAR ICA, que también es un anhelo de la región. En estos días se entrega por fin el perfil del anhelado estadio de Pisco, el polideportivo. Por su parte, el alcalde de Paracas, Miguel Ángel Castillo, agradeció al gobierno regional por haber gestionado esta obra que tenía muchos años a la espera de la población del asentamiento humano Santa Cruz de Paracas. Ha sido una ardua labor, ha sido un sacrificio tremendo, pero que hoy están los resultados. El gobierno regional nos abrió las puertas y a partir de ahí nos juntamos en la parte privada con la parte estatal y empezamos a trabajar todo este gran proyecto. Lo iniciamos nosotros a fines del 2012. Tuvimos que buscar un aliado estratégico y de allá un agradecimiento a don Fernando por abrirnos las puertas y permitirnos, vía el presupuesto del gobierno regional, poder llevar adelante la ejecución de esta obra. Gracias.
Con esta firma de convenio se permitirá la construcción del Colegio Carlos Noriega Jiménez en Paracas. Cabe señalar que el gobierno regional fomenta el trabajo a través de la modalidad de obras por impuestos, el trabajo con las empresas privadas para el desarrollo de nuestra región. Entre otras noticias, les contamos que luego de los brotes de dengue y zika que asolaron a nuestra región, el gobierno regional implementa nuevos sistemas, pero veamos el informe acerca del 2015, 16 y 17. Cómo golpeó nuestra región esta enfermedad y la concientización que debemos tomar en cuenta para poder revertir esta situación. Nadie pudo imaginar que un pequeño zancudo podría poner nuestras vidas en riesgo permanente, amenazándonos con las enfermedades del dengue, el zika y el chikungunya. El zancudo Aedes aegypti amenazó con extenderse hasta alcanzar la muerte por falta de concientización y prevención. En el año 2015 se reportó solo un caso confirmado y dos casos probables de dengue. En el 2016 se confirmaron 148 casos de dengue y 175 casos probables, poniendo en alerta a la ciudadanía y a los médicos. En el 2017 la situación empeoró. Se confirmaron 1.529 casos y 2.568 probables casos de dengue. También se reportó 242 casos y 3.986 casos probables de Zika. Los casos fueron aumentando, la alerta estaba en rojo, el peligro era inminente. Nadie podía esconderse del peligroso zancudo transmisor de las tres enfermedades que logró la muerte de dos personas en este año. Las fumigaciones se intensificaron buscando acabar con los zancudos transmisores de las enfermedades que ya estaban ocasionando la muerte. Sin embargo, muchos vecinos, pese a la gravedad del asunto, aún eran renuentes. No dejaron ingresar a sus hogares, poniendo en peligro sus vidas y la de los demás. Una vez en alerta, la Direza inició los trabajos de emergencia para contrarrestar la situación que parecía incontrolable. La provincia de Palpa inició con los casos y se incrementaba alarmantemente, dejando a los médicos imposibilitados ante la cantidad de casos. No había camas, médicos, especialistas, medicinas. Lo mismo empezó a ocurrir en la provincia de Chincha. Los hospitales colapsaron. El zancudo transmisor alcanzó a los policías, médicos, enfermeras. La situación se complicó con los brotes también en Ica y otras partes de la región. Entonces, el sistema colapsó. Por las muertes que ahora lamentamos, por la falta de conciencia y compromiso de la población, por la insuficiente prevención del sector salud, por todo aquello que ahora lloramos, hoy nos unimos en lucha firme, con el claro compromiso de la ciudadanía y autoridades, todos contra el dengue, zika y chikungunya. Vamos a ponernos la camiseta y jugar este partido, donde todos venceremos al zancudo, a Aedes aegypti. No más muertes. Sin lugar a dudas, la falta de concientización de la población empeoró la situación. Muchas personas aún eran renuentes a la fumigación en sus viviendas, permitiendo que el zancudo aún se propague. Por ello, el gobierno regional lanza la campaña En mi casa y en mi barrio le ganamos al zancudo, uniendo a las autoridades regionales, locales, municipios, a todas las autoridades y la población en general a sumarse a esta campaña y jugar este partido donde realmente golearemos al zancudo y venceremos a este zancudo Aedes aegypti que pone en peligro nuestras vidas. Ha comenzado el partido. La región Ica da el primer pase. Los zancudos intentan entrar a los colegios. Sin embargo, Educación, en una hábil jugada, enseña a los niños a protegerse del zancudo y eliminar sus criaderos. El dengue recupera el balón y deja sus huevos en los depósitos de agua. Las madres de familia frenan el ataque lavando y tapando los recipientes donde se almacena el agua. El Zika entra en un espacio por la banda derecha, avanza y patea. El disparo llega a las manos de la Direza. Los hospitales están preparados para la atención.
No te automediques. Acude al centro de salud más cercano. Recupera Transporte. Da un servicio largo para el Gore, que pone el pecho por la región. Avanza el Gore. Sigue el Gore. Lucha el Gore. ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien la hizo! Dentro del área el Gore. Está el gol. Está. ¡Gol! 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 De la región de Ica. Con el corazón de la población. Con el empuje de todos. ¡Gol para la región de Ica! ¡Ica! 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 No más promesas incumplidas. Basta ya de sueños frustrados. Queremos lograr que la región Ica sea cuna de nuevos campeones. Buscamos mejorar el fútbol peruano. Hacer que renazca la semilla de campeones que nos hicieron vibrar y gritar goles con emoción. Con los Chumpitas, los Cubillas, los Cholos Otil. El gobierno regional de Ica y la Federación Peruana de Fútbol implementa el Centro de Desarrollo de Menores para que nuestros niños tengan una línea de formación profesional en el fútbol. Ahora sí, Ica Región trabaja para ti. Continuamos en el programa y esta vez acompañados del gerente del Centro de Salud de Pueblo Nuevo, Chincha, el doctor Ever Quiroz Almeida, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Gracias. Muchas gracias y la bienvenida, ¿no?, a nuestro establecimiento de salud, uno de los más grandes de la región Ica. Bueno, en estos momentos pues con un poquito de frío, pero la cordialidad de nosotros siempre presta para todos ustedes. Así es. Y bueno, gracias por la bienvenida a este distrito, mayor distrito, más grande de nuestra región. Sin embargo, él también ha sido más propenso a los casos de dengue, Zika, que lamentablemente en nuestra región también se ha visto afectado. Y justamente vamos a conversar sobre este punto y cuál es la importancia del trabajo que viene ejecutándose desde este sector para poder prevenir o mitigar ya los casos presentados. Para iniciar, explíquenos cómo ha sido el panorama. ¿En qué sectores se ha producido con mayor gravedad y de qué forma se han mitigado estos daños? Sí, bueno, un poquito hacer un recordatorio, ¿no? Ya que en el 2016, aproximadamente en los meses de octubre, noviembre, diciembre, donde ya se hablaba de este zancudo y su presencia en una alta cantidad o un alto índice, ya venía la preocupación sin saber de que los grados que se iban a presentar iban a ser altos en nuestra población. Para enero y febrero del 2017 ya teníamos los primeros casos reportados. Esto nos llevó a que implantemos, ¿no?, una contingencia frente a esta situación que ya estaba muy presente dentro de nuestro distrito. Los primeros casos en la provincia de Chincha se dan aquí en Polo Nuevo, en la zona de Cercado, donde hemos tenido después de la INS nos da el resultado, nos dice que es dengue. Pero nos tomamos con la sorpresa de que no solo era dengue, teníamos también Zika, leptospiras, entonces la situación se complica. Justamente aquí usted tenemos un cuadrito que vamos a señalarlo en la parte de atrás. Los casos que se han presentado no solamente es dengue y Zika, como lo dice, sino leptospirosis. ¿En qué consiste esta enfermedad? Ya, leptospirosis es una enfermedad que es transmitida por la rata, ¿no? Entonces, esta rata micciona en el agua, en los depósitos de agua. Entonces, las personas lo consumen, los animalitos lo consumen y esa es una forma de transmitirlo. Sus síntomas son similares a Zika y dengue, por eso que los confundimos, ¿no? Y nosotros teníamos, pues, en Arbovirus, teníamos pues esta preocupación porque teníamos ya la presencia de estos tres enfermedades, ¿no?, que han azotado el distrito de Pueblo Nuevo. Y así, bueno, podemos señalarle, ¿no?, de que de color verde tenemos los casos de dengue en todo nuestro distrito, de color rojo tenemos los casos de Zika y los colores amarillo es de leptospiras. Bueno, manifestarle, ¿no?, que los casos positivos de dengue son 38 confirmados, tenemos 97 de Zika y en leptospira tenemos 17. Manifestándole, ¿no?, que hasta donde se enviaron todos los análisis para que puedan ser evaluados, tenemos un reporte de 1.696 casos
que posiblemente ellos vayan a ser positivos en cualquiera de estas tres enfermedades que están presentes. ¿Qué es lo que se ha actuado de forma inmediata? Una vez detectada la enfermedad o la posible enfermedad, según los síntomas que presenta el paciente, ¿acude al centro de salud? ¿De qué forma se está tratando a estas personas, pacientes? Nosotros tenemos un consultorio diferenciado donde hacemos la atención de todos estos casos, ya sea Zika, dengue, leptospiras. El primer paso es la evaluación del paciente, inmediatamente la hidratación, porque esto es importante, la hidratación de los pacientes que presenten estos síntomas. Y de ahí se le da la medicación para que ellos puedan continuar en sus hogares. Nosotros previamente coordinamos con todo nuestro equipo, con el equipo de contingencia, y principalmente no dirigido por epidemiología, para poder hacer el seguimiento a estas personas, ya que tenemos que tener cuidado que Zika va a dañar a los niños que estén pues, en el primer trimestre y puedan pues, producir en el momento del parto algún tipo de enfermedad. Teniendo en cuenta que hace algunos meses señalaba usted que se dieron los primeros brotes, ¿estos pacientes ya han sido curados? ¿El tratamiento ha sido progresivo y ha habido resultados donde realmente ya salieron libres de esta enfermedad? ¿O hay casos que han empeorado? ¿Cuál es la situación? Sí, en los casos de dengue, ¿no?, que les manifestaba que tenemos 38 casos, solo hubo un caso que se nos complicó y fue remitido a la ciudad de Lima. Entonces, en Lima ese paciente ha salido de este cuadro, lo hemos recuperado, ya está acá en el distrito y solo ya continuamos nosotros con lo que es el seguimiento. Satisfactoriamente el paciente está recuperado. Y eso es lo que se busca, ¿no? Que también la población o los mismos pacientes contribuyan al tratamiento, reciban y sigan las indicaciones de los médicos. En el tema de prevención, ¿se han fumigado las viviendas? ¿A cuántas viviendas se ha alcanzado la fumigación? ¿Y cómo está aceptando o recibiendo a la población? Porque muchas veces en otros lugares se ve que la población todavía está un poco reacia a poder aceptar a que ingrese el personal y fumigue sus viviendas. Claro, como usted lo ha manifestado, nosotros tuvimos un proceso de fumigación, el cual constó de una nebulización que se hacían con máquinas pequeñas y una máquina espacial pesada, ¿no?, un termonebulizador que se expandía pues, en el aire y el cual era arrastrado hacia las casas. Eso se tomó viendo de que nuestro índice aédico ya sobrepasaba los 9 puntos. Entonces ya para nosotros era una forma de no estaba controlado este zancudo, entonces teníamos que intervenir de alguna forma y poder detener este zancudito, ¿no?, que nos siga transmitiendo este tipo de enfermedades que presenta. El Aedes aegypti ya estaba muy alto en el distrito. Entonces, de toda nuestra población que nosotros vemos aquí en este mapa, En la primera intervención de fumigación, nosotros alcanzamos el 100%. O sea, todas las casas fueron fumigadas. En la segunda intervención que realizamos, solo alcanzamos el 85%. Y en la tercera fumigación, solo alcanzamos el 75%. Entonces, podemos manifestar, ¿no?, de que el 75% de las casas del Distrito de Pueblo Nuevo fueron fumigadas y alcanzamos el porcentaje obtenido. Un 25%... ya por diferentes motivos no se pudo alcanzar. Tenemos también, manifestarles, ¿no?, las casas rechazadas, que muchas personas no querían que fumiguemos porque les provocaba algún tipo de problemas, ¿no?, respiratorios, y entonces esto no nos dejó a nosotros poder trabajar con estas casas. Entonces, pero se les pide a ellos salir, creo, un tiempo prudencial de la vivienda hasta que se fumigue. Sí, por más que hicimos la difusión, preparar a la población, bueno, hubo personas reacias, así como el control larvario, que es ir a sus casas, ver el agua, si hay la presencia de los huevitos de este Aedes. De la misma forma hemos tenido esos rechazos. Entonces, yo creo que no toda la responsabilidad es nuestra, ¿no?, sino que nuestra población también no ha acudido, no ha estado muy concientizada, ¿no?, de lo que era este Aedes. Y bueno, es el momento que nosotros ahora tenemos que estar más precavidos para poder darle solución a este Aedes que ya está presente en el distrito. Nosotros ahorita nos encontramos en 4.6 de índice aédico en el distrito. Entonces es un índice todavía alto y es preocupante para nosotros de que todavía hay personas que se nieguen a que podamos visitar sus casas, en algunos casos poder fumigar. Y entonces estamos elevando de alguna forma por parte de Promoción de la Salud, de nuestro equipo pues, de metaxénica, zoonosis, todo el personal de biología,
para poder no trabajar lo que es la prevención e intensificarla mucho más. Y mañana, que esas personas que se negaron a ser fumigados o a hacer la intervención o el control larvario, mañana ellos puedan ser asequibles a estas intervenciones que vamos a realizar. Y ese es el objetivo de todos los médicos, del centro de salud, del gobierno regional, en llegar a cada vivienda a poder concientizar a la población la importancia del riesgo también que atraviesa este pequeño zancudo, que puede ser insignificante para muchos, pero que ya ha cobrado vidas humanas. Vemos en el norte que el caso ha sido peor y hay mayor índice de fatalidad. En nuestra región también hay dos personas que han fallecido y hay que tomar conciencia. La exhortación final, doctor, a las amas de casa, a los padres de familia en el hogar, a enseñar a los niños y también desde el colegio para poder evitar que este zancudo se propague y ocasione estas enfermedades. Simple y sencillo, no almacenar agua en las viviendas, voltear los tachos, los recipientes, dejar que ingrese el personal a su casa, y indicaciones básicas que debemos darle a la población para que también se sumen y concienticen para evitar este riesgo. Claro, manifestarles que la particularidad de nuestro distrito, como ven en el mapa, ha sido el cercado que ha sido la mayor cantidad de incidentes de esta enfermedad. Entonces, la parte alta donde se hace el almacenamiento del agua, tenemos menos casos, pero eso no significa que ellos deban bajar la guardia ante esta situación de emergencia. Lo que nosotros queremos transmitirle a todos es de que esta es una enfermedad que está atacando a toda nuestra población. El zancudo no discrimina, el zancudo ataca a toda la población, desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Entonces, tenemos que tener mucha responsabilidad, trabajar de la mano con el equipo de salud que estamos presentes en este día a día y en este trabajo, porque nosotros le hemos declarado la guerra a este zancudo y tenemos que erradicarlo de alguna forma. Sabemos que este zancudo va a permanecer dentro de nosotros, pero tenemos que de alguna manera controlarlos, y que ahora, cuando se nos llegue el verano, entonces la primavera y el verano, tenemos que estar preparados y no ver estos casos que se nos han presentado el día de hoy. Nosotros hemos tenido 29 casos de gestantes, 11 puérperas ya satisfactoriamente los niños han nacido bien. Entonces no han presentado los casos de microcefalia. Lo que esperamos es que las personas que en este tiempo, en este lapso que tenemos, puedan salir gestando, vamos a tener que tomar todas las medidas preventivas, porque el Zika principalmente va a atacar al recién nacido, al bebé que se está formando. Entonces no queremos tener niños con microcefalia de aquí a 9 meses o en el alumbramiento. Entonces nuestro trabajo directamente está con las gestantes. Tienen que venir inmediatamente al establecimiento de salud sabiendo que ya están gestando, para nosotros poder brindarle todas las medidas alternativas. Tenemos los repelentes, tenemos los mosquiteros, los larvicidas que estamos aplicando en los hogares. Pese a que nosotros nuestro equipo no está en su totalidad, tenemos un poco de deficiencia, pero igual nuestra responsabilidad con nuestra población es netamente garantizar que nuestra población tenga una vida saludable. Y para esto necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos. Juntos vamos a poder erradicar a este zancudo y muchos otros casos de emergencia que se nos pueda presentar en adelante. Así es, muy bien, ya lo han escuchado. Hay la disposición y el compromiso de los médicos en poder evitar que esto se propague, pero también se necesita que la población se sume y juntos todos, algo que ha dicho bien cierto, todos tenemos que unirnos y ganarle a este zancudo que está poniendo en peligro nuestras vidas. Y en este compromiso del gobierno regional, a través de todas las redes de salud y también en nuestra provincia de Ica, hemos lanzado esta campaña que es En mi barrio y en mi casa le ganamos al zancudo. Una vez más, doctor, para que también la gente lo sepa en casa y esto se generalice y todos podamos decir: en mi casa y en mi barrio le ganamos al zancudo. Ustedes también pueden participar y conocer más acerca de esta campaña a través de nuestras redes sociales, participando con el hashtag Juntos le goleamos al zancudo. Muy bien, le agradecemos la entrevista, doctor, y sumarnos todos a la campaña. Los establecimientos de salud, las microredes de salud, nuestras unidades ejecutoras, Hospital San José, redes de salud, también juntos estamos participando en esta campaña del gobierno regional para golear a este zancudo. Así es. Le agradecemos, doctor, por la entrevista y esperamos que toda la población realmente concientice y se sumen a esta campaña para acabar con este zancudo que está poniendo en riesgo nuestras vidas. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más en el programa. Ica, 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 sin zancudo, dengue y Zika. Ica, 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 sin zancudo, dengue y Zika.
comenzado el partido. La región Ica da el primer pase. Los zancudos intentan entrar a los colegios, sin embargo, Educación, en una hábil jugada, enseña a los niños a protegerse del zancudo y eliminar sus criaderos. El Dengue recupera el balón y deja sus huevos en los depósitos de agua. Las madres de familia frenan el ataque lavando y tapando los recipientes donde se almacena el agua. El Zika entra en un espacio por la banda derecha, avanza y patea. El disparo llega a las manos de la Direza. Los hospitales están preparados para la atención. No te automediques, acude al centro de salud más cercano. Recupera transporte, da un servicio largo para el Gore, que pone el pecho por la región. Avanza el Gore, sigue el Gore, lucha el Gore. ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien la hizo! Dentro del área el Gore, está el gol, está. ¡Gol, gol, gol! De la región de Ica, con el corazón de la población, con el empuje de todos. ¡Gol para la región de Ica! ¡Ica, Ica, Ica! Hola, el Gobierno Regional de Ica presenta Denuncia Segura. Implementamos para ti una nueva vía de comunicación más directa y sencilla. Si detectas o recibes mala atención por parte de un funcionario, demora en la respuesta de tu trámite, cobro indebido para la agilización de tu trámite, envíanos tu denuncia al 945-340-002. Tu denuncia nos importa. Agréganos. 945-340-002. Entre otras noticias, les contamos que se instaló la Asamblea de la Mancomunidad Regional entre Ica y Huancavelica en Huaytará. Tiene como finalidad priorizar e implementar los proyectos hídricos para el beneficio de ambas regiones. Esta vez, en Huaytará, los gobernadores y consejeros de ambas regiones instalaron la Asamblea de la Mancomunidad Regional Huancavelica e Ica, abordando temas importantes para el desarrollo de ambas regiones. Se eligió a la presidenta de la Asamblea, juramentando junto a los consejeros regionales de Ica y Huancavelica. Claro, 70 años de conflicto por nuestras aguas de Huancavelica, y a esto un posicionamiento bastante bueno de nuestro gobernador de Huancavelica, y a ello la respuesta bastante buena también del gobernador de Ica, y a todo esto pues para que se dé el uso equitativo de nuestras aguas de Huancavelica, y a esto traigan pues proyectos hídricos, proyectos ambientales, proyectos agrícolas a favor de cada una de nuestras provincias como es Castrovirreyna y Huaytará. Además, se presentó el Plan Operativo Institucional de la MANRI, siendo aprobado por unanimidad, al igual que la transferencia financiera de ambas regiones para el funcionamiento de la Mancomunidad. Tiene que haber un grado de confianza, porque hay grandes aspiraciones. Nosotros sembraremos, nosotros haremos de que crezca un poco, no importa quién lo coseche, lo más importante es sembrar. Hermanos, yo tengo mucha confianza en la MANRI. En cuanto logremos el pliego presupuestal, tengamos ya, seguramente esto va a ser un boom. Y si realmente logramos este aspecto de los aportes, vamos a llegar a ser unidad ejecutora. Y si nos vamos con la conciencia tranquila, con la conciencia que hemos contribuido después de muchísimos años este entendimiento, y vamos a trabajar por los dos. En el Consejo de Cuencas, en la MANRI, en el PETAC, en todo vamos con el principio de la equidad. ¿Cómo no pagar por los servicios ecosistémicos cuando aportan tanto valor a la parte baja, ¿no? Huaytará y Castrovirreyna, y la cabezada, como se dice, va a recibir una renta a perpetuidad por conservar el agua en la altura. Ese legado que van a dejar. Ese legado lo vamos a dejar, y es a perpetuidad. Por eso yo estoy súper entusiasmado de lo que se viene, porque dicho sea paso, ya empezó, esto no está en cero como algunos creen. Ya hay cochas, ya hay reservorios, ya hay pinos plantados, ya hay siembra y cosecha de agua, y esto no lo para nadie, ¿no? Y más si le damos recursos vía canon hídrico. Cabe indicar que por más de 70 años no había diálogo entre las dos regiones.
Ahora, la voluntad de sus autoridades permitirá más desarrollo y agua para ambos pueblos hermanos. Esta asamblea instalada permitirá la concertación y la implementación de nuevos proyectos para ambas regiones. La integran también los consejeros regionales de Ica y Huancavelica, al igual que los gobernadores. Ellos fomentan esta actividad para el desarrollo de ambas regiones. En esta reunión juramentó una huancavelicana que liderará esta asamblea para cumplir todos los beneficios y finalmente todas las aspiraciones y concretar los proyectos en beneficio de ambas regiones. En otras noticias les contamos que el gobierno regional implementa un nuevo sistema de atención a los visitantes en el balneario de Huacachina, promoviendo la limpieza y el mantenimiento por parte de la Dirección Regional de Turismo, la Gerencia de Desarrollo Económico y la Gerencia de Recursos Naturales. Desde que el gobierno regional asumió la recaudación en Huacachina, se está realizando realmente el cambio que había anunciado. Ahora, cuando llegan las delegaciones o visitantes a nuestro balneario, encuentran también un asesoramiento de parte de la Dirección de Turismo y Recursos Naturales. Vamos a llegar a ellos para que nos puedan explicar del trabajo que realizan y también la prevención que realizan con los visitantes, no solo explicarles en qué consiste nuestro atractivo turístico, sino también exhortarlos a que lo mantengan limpio. Aquí están justamente las chicas que son de la Dirección de Turismo. Bienvenidas, nosotros somos gestores o promotores turísticos, estamos siempre ofreciendo y brindando lo que es información turística, apoyo y consejería al visitante, como al turista tanto nacional y extranjero. Bueno, siempre dando referencias, lo que son hoteles, lo que es restaurantes, antes, dónde tomar un tour o dónde contratar una agencia, precios, distancias y qué otros puntos de visita a los cuales ellos pueden llegar a conocer, ¿no? Este es un servicio de información turística que implementa el gobierno regional con el objetivo de brindar un mejor servicio a los visitantes nacionales e internacionales que a diario llegan a nuestros balnearios. Soy biólogo. Y nuestra función acá es ver por el área de conservación, ¿no? Ver que no degraden las áreas naturales o vengan a contaminar, ¿no? Porque muchas acá en el área hay unas faunas bien destacadas y vienen algunos a cazarlas o vienen a pescar a la laguna y ya eso no está permitido. Entonces nosotros tratamos de controlar eso en ese aspecto. El gobierno regional ha implementado 3 guardaparques en gestión ambiental, 4 chicos que están viendo todo lo que es el cobro de los visitantes que ingresan en tubulares, 2 chicas que son guías turistas y 2 personales de limpieza y seguridad las 24 horas. Asimismo, se exhortó a la población a mantener nuestro balneario y fomentar la cultura de limpieza. Con esta información damos punto final a la edición de hoy y les agradecemos por su preferencia. No olviden seguirnos a través de esta misma señal y en este mismo horario, también a través de nuestras cuentas por las redes sociales. Muchísimas gracias, permiso.